Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, hoy, porque sé que te gusta, porque sé que tocas la guitarra y te gustan los licks, como me gustan los licks, vamos a tocar un lick de blues. Dale, vamos, vamos, dale, dale, dale. Muy bien amigos, manos del guitarrista de la mano izquierda, dedos 1, 2, 3 y 4, yo soy diestro, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Este lick se encuentra en la tonalidad de mi. Obviamente que una vez que lo aprendan en mi, traten de moverlo a todas las tonalidades. Muy bien. Vamos con el dedo 3. Dedo 3 a la tercera cuerda del traste 14. Muy bien. Esa nota nos vamos a ayudar con los otros dos dedos, dedo 1 y 2, para estirar la nota. ¿Ven? Púa siempre alternada. Esto es la pentatónica de mi menor, mirá. Todo en la penta de mi menor. 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12, 15, ¿sí? Bueno, estiramos la tercera cuerda del traste 14. Hacemos una barrita en el 12 porque tocamos primero segunda cuerda del traste 12 y después primer cuerda del traste 12 con el mismo dedo 1. Hasta ahí. Ahora tocamos la segunda cuerda del traste 15 con dedo 3. Primera del 12, mi con el dedo 1. Hasta ahí tenemos. Volvemos a tocar la segunda cuerda del traste 15. Y ahora la segunda cuerda del traste 15 la estiramos y le damos vibrato. Esto es vibrato, mirá. Este movimiento que hago así con la mano, ¿ves? Bueno, hasta ahí, mirá. Esta es la tónica, ¿eh? Primera del 12. Esa es la pregunta. Y ahora viene la respuesta. Todo con la penta. Primera del 12 dos veces, esa es la tónica, acordate, el mi, con dedo 1. Ahora, segunda del 15, o con dedo 3 o con el 4. Segunda del 12 con dedo 1. Tercera del 14 con dedo 3. Segunda del 12 con dedo 1 y dejo el dedo 1 ahí, hago una barrita porque viene después la tercera del 12. Cuarta del 14. Esa es mi también, cuarta del 14, la tónica. Ahora, la cuarta del 14 con el dedo 3 y hago este movimiento. ¿Ves? Quebro el dedo 3 para tocar después la tercera del 14. Tercera del 12. Y el mi nuevamente, cuarta del 14 con vibrato. Entonces, el lick de hoy nos queda así. Aprendelo y pasalo a todas las tonalidades. Fíjate que yo pongo la base, pongo una base de blues más lenta que la que toqué al principio y lo meto arriba. Vamos de nuevo. Vibrato.
amigos. Espero que la saquen, que se diviertan. Espero que la saques, que te diviertas y que te suscribas al canal de Busquín. A continuación te dejo la tablatura y la base. ¡Dale!